Video más, parte de DC Comics, Justice League of America número 1. Esto se tiene que hacer de ley. Historia por Geoff Johns, dibujos por David Finch. Hermoso, ¿no? Bueno, pues ya muchos hablan de qué trata este cómic. El gobierno de Estados Unidos, por parte de Argus, de Amanda Waller, quiere un equipo que pueda contraatacar a la Liga de la Justicia. Así que Amanda le pide a Trevor juntar un equipo. Bueno, ellos ya lo tienen, pero que lo autorice, que los vaya preparando. Así que aquí vamos a ver a varios héroes, o no héroes, pero un poco más rudos, que formaban parte de la Liga de la Justicia de América. Aunque Trevor no está muy de acuerdo en algunas partes, pero el gobierno manda. Como pueden ver, pues este primer número, muy buena historia, dibujo de David Finch, es genial. Como podemos ver, no todos son héroes aquí. Pues en esta parte está la Liga, los que los van a contrarrestar, de la Liga de la Justicia de América. Así que lo primero es conocerse un poco, ya que tendrán pronto su primera misión. Aquí tendrán que averiguar lo que es la Sociedad de Villanos. Poco a poco va saliendo un poco más de ellos. Primero tienen a Espantapájaros, sí, interesante dibujo, interesante historia. Va a acercarse un poco más a lo que es el evento de Trinity War. Es que aquí concluye el cómic, un poco de material extra. Sobre la seguridad de la Casa Blanca y el presidente. Pues el que viene el próximo mes. Este es un cómic muy bueno para los que les guste DC Comics. Eso es todo. Suscríbanse al canal. Y vamos por 3 años.